Hola amigos de Airo Latina TV, bienvenidos a esta nueva emisión de Airo Magazine, el programa que le brinda toda la información agropecuaria. Estuvimos en la Feria Equina de Sabana Larga. Allá tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los jueces encargados de calificar estas competencias. Conozcamos un poco más acerca de su profesión. Aquí en Sabana Larga, donde estamos llevando a cabo la Feria Equina. Ahora mismo vamos a tener una competencia. Básicamente quisiera que me explicara desde el punto de vista de un juez cuáles son los términos o cuáles son las normas que ustedes siguen para poder calificar un animal de estos. Nosotros tenemos un reglamento que hace la federación y dentro de ese reglamento hay unas tablas de juzgamientos, de puntaje de juzgamientos, y nosotros como jueces nos tenemos que regir a esas tablas de puntuación, y asimismo lo que hacemos es hacer cumplir un reglamento. Dentro de los juzgamientos tenemos unas tablas de puntuación que nos suman 100 puntos y está dividido en un porcentaje en el andar, otro porcentaje en el adiestramiento, otro porcentaje en lo que es la conformación del ejemplar, que viene el fenotipo, los aplomos, y así esos porcentajes, todo eso suma un 100%. Nosotros vamos mirando los caballos y vamos dándole el puntaje que creemos que debe tener cada caballo. El caballo que entra al marcador, el del primer puesto, pues consideramos que es un caballo que tiene un puntaje por encima de 85, y así sucesivamente hasta el quinto puesto hacia atrás. Hay caballos que de pronto tienen 90, 92 puntos, y ese sería el del primer puesto, el del segundo puesto, el que más se le acerque, y ese es más o menos los parámetros de juzgamiento que tenemos sobre una tabla de puntuación. Vale, off the record, usted me explicaba algo sobre que aquí se califica a la yegua, no al jinete. Sí, hay competencias. Por ejemplo, esto es una, como usted dijo anteriormente, es una exposición equina. Y aquí lo que nosotros los jueces calificamos son a los caballos. El jinete, pues es un binomio, pero el jinete realmente no lo calificamos. Hay otros tipos de eventos que se llama la chalanería, que es donde se califican a los montadores. En ese orden de ideas, es muy importante de todas maneras el jinete en esto de la puntuación, y eso por lo que tiene que ver si el jinete la monta bien o monta mal, por decirle. Naturalmente que el jinete cuenta, y cuenta mucho. Si el jinete no lo muestra como debe ser, pues el animal desluce o no cumple con el andar. O no. Ustedes han visto que, por ejemplo, retira uno ejemplares de la pista porque están fuera de la modalidad, es que no están cumpliendo con la modalidad que se va a juzgar. Ahorita en este momento vamos a continuar los juzgamientos con el trote y el galope. Los ejemplares deben cumplir con la modalidad que vamos a juzgar, y sí, el montador influye bastante, porque si él no lo muestra realmente como es, pues él queda descalificado. ¿Qué expectativas tienen en la asociación con este tipo de eventos? ¿Hay más? ¿Se vienen más para acá, para la zona de la costa? No, estos eventos se hacen a nivel nacional, y usted como expositor, pues primero que todo exhibir sus ejemplares. Si usted tiene cintas o campeonatos, se le valoriza el ejemplar, y la federación tiene una serie de puntajes que le favorecen a los caballos. Por ejemplo, para sacar un caballo fuera de concurso debe tener 12 ferias grado A ganadas. Hay ejemplares que se premian como el mejor, el ejemplar del año en cada modalidad. Todo eso es de acuerdo a lo que ellos hacen en el transcurrir del año en las ferias. Acá esto se llama la prepista. Aquí empieza, por decir algo, el juzgamiento, pero lo que ustedes vieron que estábamos haciendo aquí es la parte sanitaria, la parte médica. Esto lo hace un médico veterinario, que es el que hace la prepista, examina el caballo, que esté en óptimas condiciones,
también dentro de unos parámetros que nos da la federación, y él, si el caballo cumple, aprueba para que el caballo siga, entre a la pista a ser juzgado allá. Está apto para competir, correcto. Sí, correcto, todo eso se tiene en cuenta. Como ustedes pudieron darse en cuenta, el caballo debe tener un microchip. Ese microchip se le lee con ese aparatico que vieron. Eso debe coincidir con toda la información que hay en el registro, y asimismo para poder nosotros tener como legalidad en eso. Y asistimos al 31º superremate Cebú en Sigacol, el cual culminó con un éxito total, donde la hacienda Motagua fue el principal protagonista en este certamen. Más de 30 animales entre novillas y toretes fueron subastados en esta versión del gran remate de ganado Cebú. El ICA se hizo presente en este evento haciendo las respectivas certificaciones de movilidad y sanidad de los ganados subastados. Nosotros como ICA, por supuesto, haciéndoles el acompañamiento como siempre, con toda la disposición de todo el personal y el equipo técnico del ICA para el tema sanitario, por supuesto, el tema de expedición de guías de movilización y el acompañamiento que requieren los ganaderos para estas actividades que, por supuesto, van en beneficio de la economía ganadera del país, pero sobre todo en esta ocasión la economía ganadera de la región Caribe. El doctor Darío Cabello de la Hacienda Motagua subastó una de las especies más costosas en este evento, Milan, un torete de 18 meses que fue vendido por 6 millones de pesos. La idea pues es tratar de traer genética acá, entonces me he dedicado a conseguir la mejor genética que tiene el país. Por eso ese toro que ustedes acaban de vender es un toro, el hijo del mejor toro que tiene el mundo. Yo tengo un hijo del mejor toro que tiene el mundo, que es el 4 Raya 95, que ya se murió, que es el toro Brahman Rojo, que tiene más maternidad y más producción de leche dentro de las vacas. La Corporación Cebuista del Caribe viene organizando este tipo de evento como apoyo a los pequeños y grandes ganaderos de la región Caribe. Todo un éxito fue el 31º remate organizado por la Corporación Cebuista del Caribe. En este gran remate llegaron a venderse toros por más de 6 millones de pesos, como lo acabamos de ver hace muy pocos minutos. Aquí hace muy pocos minutos se acaban de presentar precisamente varios toros de distintas razas, entre ellos Brahman Gir, de lo mejor de la región Caribe colombiana. 6 alumnos. Y nuestras cámaras de AgroLatina también estuvieron en la Feria de Sincelejo, una feria digna de nuestro país. Allá pudimos observar hermosos ejemplares, tanto bovinos como equinos. Estos últimos cerraron el certamen con muestras de trocha y galope. Con los resultados de la Feria de Sincelejo, que se celebró en el Coliseo de Ferias, se ratifica que es una de las mejores del país. Se evidenció en la respuesta del público, las empresas y los criaderos y ganaderías que se vincularon para participar en las competencias bovinas y equinas, según el presidente del certamen, Pedro González Arévalo. En lo que concierne a la exposición equina grado B, precisó Arévalo, los resultados dejan ver que fue una feria con calidad sobresaliente, digna de cualquier ciudad del país. Participaron criaderos de diversas zonas geográficas del país y alrededor de los 250 ejemplares. Y las autoridades del Magdalena y del Atlántico se encuentran en alerta debido a los estragos causados por el mar en la vía que conduce Barranquilla-Santa Marta. El kilómetro 19 entre la vía Barranquilla a Ciénaga Magdalena volvió a ser noticia luego que la fuerza de las olas del mar socavaran el talud adyacente a la carretera. La vía quedó a un punto de romperse, por lo que hubo que trabajar de emergencia mediante el relleno del área afectada. En total fueron 30 metros lineales del talud deteriorados, contados a partir del kilómetro 19 más 700 metros. Ante este hecho, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a los Ministerios de Transporte y Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto Nacional de Vías Invías y a la Gobernación del Magdalena que informen sobre las medidas inmediatas que tomarán para solucionar la grave situación de erosión costera que se está produciendo en el kilómetro 19.
y de la cercanía que tiene con la infraestructura de la carretera vehicular que hace parte de la concesión de la Ruta del Sol. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, manifestó que se hace necesario recuperar la playa desestabilizada y acometer obras de protección a la vía para evitar riesgos de incomunicación en tan importante vía nacional. Y también hablamos con un epidemiólogo del ICA, quien nos comentó acerca de la nueva enfermedad bovina, la IBR. Doctor, bienvenido a AgroLatina TV. El principal duda que se genera ahora mismo es la nueva enfermedad que de pronto está azotando a los ganaderos, que es la IBR. Tenemos de que la brucelosis es la principal fuente o la principal causa de vacunación hoy día con nuestros ganaderos. Ha aparecido esta última. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué medidas se están tomando? Gracias, muy gentil. Comento, la principal enfermedad que teníamos anteriormente con respecto a las enfermedades reproductivas era la brucelosis, era una enfermedad que hacía mucho efecto en la producción porque produce mucho aborto, periodos abiertos de infertilidad, se demoraba mucho para tener la cría, las vacas. El ICA y con el Ministerio de Agricultura implementaron las medidas de vacunación obligatoria y gratis durante 2 ciclos al año contra la brucelosis bovina, con una vacuna que se llama cepa 19. Con esto hemos ido quitando la enfermedad, la incidencia de la enfermedad en fincas ha disminuido, como lo dije en la presentación. Pero ha venido otra enfermedad que no es de campaña porque anteriormente no tenía tanta importancia como la ha venido manifestando en los últimos tiempos acá en el departamento. Entonces veíamos que casi todos los predios que nos mandan muestreos para IBR están resultando positivos. Entonces hay que tener más presente que además de la brucelosis debemos tener control y prevención contra la enfermedad de la IBR. Son dos enfermedades diferentes. La una es bacteriana, es la brucelosis, y la IBR, que es una enfermedad viral. Ambas tienen vacunación y se podían prevenir con esta vacunación. Doc, ahora mismo en el Atlántico estamos, como decía usted, metidos en la brucelosis. Con esto de la repoblación bovina, de pronto hay un trabajo distinto, ¿no? Ahora, apareció esta nueva. ¿Se ha tomado alguna medida con esto de la repoblación bovina y este tipo de problema que se está tomando? Con el repoblamiento bovino tenemos implementado con la gobernación precisamente un proyecto para certificar actos libres de brucelosis y de tuberculosis a los pequeños ganaderos del sur del departamento, en los siete municipios que competen al sur. La gobernación nos va a facilitar los kits para el diagnóstico de la brucelosis y obviamente vamos a hacer que los animales positivos a brucelosis sean eliminados. Como te decía, esta es una enfermedad de campaña oficial. La IBR es una campaña particular. La IBR, cuando ingresa de una vez a un predio, tiene una facilidad, es que vacunando prevenimos que se siga desplazando. Y si vacunamos, inhibimos que el virus se presente en otros animales. Y además, esos animales que fueron infectados con la vacunación, se deja de presentar la sintomatología. Pero, como les decía, no es una campaña oficial. ¿Okay? Doc, ya para cerrar, ¿qué medidas se pueden tomar para el futuro, verdad? Para una aparición nueva de alguna enfermedad o que de pronto estudios se están realizando para que no se presenten nuevas cosas. Sí, lo que yo le recomiendo siempre, lo que decíamos ahora, es que cada ganadero, cada vez que tenga abortos o problemas de fertilidad en su finca, no solamente se limite a buscar el diagnóstico de brucelosis, sino otras patologías como la IBR, la diarrea viral bovina, la neosporosis. ¿Para qué? Para mejorar su hato reproductivo. Así sea que estas enfermedades no sean de control oficial, no quiere decir que el ganadero no tenga particular interés en sanear su hato. Y por último, nuestros amigos de Mi Corral nos hablan sobre los insecticidas. Aquí conoceremos sus usos, aplicación, dosificación y cuidados.
días, amigos productores. Les habla Carlos Alberto Guzmán. Estamos desde Almacén Nicorral Prado. En el día de hoy estaremos hablando de los insecticidas y estaremos dándole unos tips para su buen uso, manejo y eficacia. Los insecticidas son sustancias químicas que se utilizan para el control de insectos y plagas. Están clasificados generalmente dentro de los plaguicidas. Estos pueden ser biológicos o pueden ser químicos. Los insecticidas se clasifican en tres clases. 1. Estomacales. 2. De contacto. 3. Fumigantes. Los insecticidas estomacales son utilizados en la mayoría de los casos para el control de insectos que mastican su alimento. Son aplicados sobre las superficies susceptibles a ser comidas por los insectos. Los venenos de contacto o insecticidas de contacto matan a los insectos al tomar contacto con el cuerpo y penetran luego a través de la cutícula. Son aplicados sobre las superficies sobre las cuales se desplaza el insecto. Y los insecticidas fumigantes son venenos gaseosos utilizados para matar insectos, ya que penetran en su sistema respiratorio y son aplicados en ambientes cerrados. Otra forma de clasificación de los insecticidas pueden ser químicos basados en la naturaleza o en la fuente de suministro. Pueden ser inorgánicos y pueden ser orgánicos sintéticos y pueden ser compuestos orgánicos de origen vegetal. ¿En qué momento se deben aplicar los insecticidas? Los insecticidas, a diferencia de los herbicidas, se pueden aplicar en cualquier momento, es decir, en época de verano o en época de invierno. En su mayoría, en los periodos de invierno aumentan las poblaciones de insectos. En el tema de los cultivos o en el tema del pasto, en los periodos de invierno hay un ataque muy específico del mión de los pastos, que es un insecto que al formar o hacer sus nidos, colocan una sustancia que perjudica el pasto, produciéndole una quemazón y por consiguiente matando. Las ventajas en la aplicación de los insecticidas es que con ellos se controlan las poblaciones de insectos que afectan cultivos y frutos. Podemos mejorar la producción, podemos mejorar la calidad del producto final, una buena presentación de las frutas. Podemos mejorar las condiciones en los cultivos y también podemos hacer un control integral de insectos. Es importante tener en cuenta las dosificaciones a utilizar, ya que cuando se sobredosifica podemos afectar insectos benéficos o poblaciones de insectos benéficos que están en la zona. No existe una medida estándar para la aplicación de insecticidas, ya que esto varía de acuerdo al ingrediente activo que se tenga. Es importante tener en cuenta este tipo de dosificaciones, ya que al momento de aplicar debemos identificar primero el tipo de insecto que está atacando los cultivos y segundo, hacer un buen uso racional de los insecticidas.
Al momento de la aplicación de los insecticidas, es muy importante tener en cuenta el tema de bioseguridad. Esto significa que el operario o la persona que va a aplicar el producto debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El uso de overol, uso de gorra, uso de tapabocas, uso de gafas, no comer, no beber, uso de guantes y uso de botas. Esto es importante para evitar intoxicaciones en humanos que pueden ser letales y pueden llegar a hacer daño a la persona que está aplicando. Amigos productores, para concluir por el día de hoy, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos para la aplicación de herbicidas y de insecticidas. Tener en cuenta la bioseguridad, los elementos de protección, la dosificación, el método de aplicación. Esto con el fin de obtener seguridad y brindarle protección a la persona o al operario en campo para evitar, como decía anteriormente, lesiones a nivel de la salud o a nivel personal. También es importante tener en cuenta que el uso irracional de herbicidas y de insecticidas traerían como consecuencia efecto negativo sobre el medio ambiente. Este aspecto es muy importante, ya que existen plantas benéficas e insectos benéficos para el buen desarrollo y producción de nuestros cultivos y animales. Bueno, amigos productores, en el día de hoy les habló Carlos Alberto Guzmán desde Almacén Mi Corral Prado. Los invitamos en una próxima emisión desde aquí para nuestro canal AgroLatina, el canal comprometido con el agro colombiano.